El señor registrador de la propiedad nos explica en qué consisten las reformas presentadas al Consejo Cantonal de Pastaza. Nosotros tenemos una tabla, que eso está pues publicada en el registro oficial número 44 del jueves 20 de marzo del 2003. Con esta tabla prácticamente venían cobrándose de manera exagerada. Por eso es que nosotros decíamos que es inconstitucional, porque no es lo mismo o no existe ningún beneficio a los sectores más pobres, digamos, de aquí del Cantón Pastaza, quienes vayan a realizar el servicio público, el servicio notarial público. En este caso, pues, tenemos nosotros un avalúo de $3,600 hasta el techo, que era $10,000, de acuerdo a esta tabla, ¿no? Nosotros, pues, si un usuario venía sobre los 3,600 o 4,000 o 5,000 o 6,000, pagaba $100. Hoy, pues, pagan la cantidad de... Con las reformas que se pretende, pues, existe una rebaja casi hasta de un 20%. Nos cuenta que con las reformas, los bienes de menor valor pagarán menos aranceles al registro de la propiedad. Hoy, pues, por ejemplo, tenemos un avalúo nosotros de $5,000, lo que antes pagaba $100, pagaría con la nueva reforma $85, que es la realidad de acuerdo a las necesidades de la población. También consultará al Consejo Cantonal qué modelo de gestión adoptaría para el registro de la propiedad. En este sentido, pues ya quedaría a disposición de los concejales, pero mi manera, desde mi punto de vista, sería de que se maneje como ya están, como 34 registros a nivel nacional, están 34 ya registros que son independientes, es decir, que se están manejando como una institución pública. Esto en este caso beneficiaría, ¿no?, porque el registrador de la propiedad tendría independencia, tendría para administrar ya adecuadamente, digamos, de acuerdo a los objetivos y los cronogramas que se va proponiendo cada registrador. Buscamos el punto de vista de los usuarios y les preguntamos si notaban alguna mejora en la institución, que dejó de ser privada. Bueno, yo he sabido que está muy bueno. Porque anteriormente también el doctor no atendía muy bien, el otro doctor. Pero ahora yo le veo que es muy bueno el doctor. ¿Ha mejorado la atención? Sí, es que ha mejorado, porque yo primera vez vengo desde que este doctor está, pero a sabiendas sé que el doctor lo atiende muy bien, el doctor que está ahorita. Por lo pronto se nota que el público está satisfecho con el servicio que presta el registro de la propiedad. Sonovisión es noticia.